Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Lo he dicho en muchas ocasiones, TikTok es la plataforma idónea para compartir contenido diverso relacionado con el ámbito paranormal, y cada vez son más las personas que la utilizan para dar a conocer sus aterradoras experiencias en las que aseguran haber registrado alguna manifestación sobrenatural. En este canal ya hemos revisado varios casos al respecto, y el día de hoy analizaremos la escalofriante experiencia sobrenatural compartida por el usuario de TikTok, Ari, quien afirma haber grabado una escalofriante presencia desconocida dentro de la escuela donde trabaja a altas horas de la madrugada. Sin más por el momento, disfruta de este video. El siguiente caso fue dado a conocer por el usuario Ari de TikTok. El 8 de diciembre, compartió un clip en el que explicó había visto por medio de las cámaras de seguridad a una persona dentro de la escuela a altas horas de la noche, cuando ya no debería haber nadie. Vimos a alguien en las cámaras aún dentro de la escuela cuando ya no debería haber nadie. Escuchó como una niña llorando, ¿no? Salieron todos. Escuchó como una niña. Hace media hora salieron todos. Sí. Escuchó como algo de por acá. ¿Por el salón, tú crees? ¿O por allá, güey? ¡No mames, güey! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Güey! ¡No! Después de esto, compartió un clip mostrando el panel de cámaras y explicando qué fue lo que vio. Regresamos a donde están las cámaras, pero ya no vimos a nadie. Finalmente, afirmó que volvió a ir al sitio del avistamiento al día siguiente para ver si encontraba algo fuera de lo común. Decidimos volver al siguiente día para ver si encontrábamos algo y esto fue lo que pasó. ¿Crees que esté? No creo. No creo, ya sería mucho. Son 8:55. Más allá, ya no creo que esté, ya sería mucho. Prácticamente esta vez yo me lo creí. Y esta vez la luz no está haciendo fuego. Espérate, espérate. Ahora. A ver. Estaba aquí, pero no sé ya. ¿Fuiste tú? Espérate. No creo, ¿no? Que haya. La luz se fue allá, no creo que sea ahí, ¿sí? No creo.
pero no se ve nada. No se ve nada. No, ya no va a haber nada. Vámonos. ¿Tienes alguna experiencia parecida? Te leo en la caja de comentarios. El caso de Ari es sumamente escalofriante. Algunas personas consideran que pudo tratarse de cualquier cosa, nada de importancia. Sin embargo, otros aseguran que lo que él vio fue un fantasma, pues no es la primera vez que se cuenta algo semejante sobre esa escuela, y son muchas las personas que aseguran haber visto algo aterrador. Ahora bien, ¿qué opinas al respecto? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.